El pistolero. Su nombre era J.B. Books y tenía un par de Colts del 45 con cachas de marfil que eran una maravilla. No era un bandido. Es más, durante un tiempo fue representante de la ley. Desde mucho antes de que le conociera yo, el señor Books era un hombre famoso. Quizás su fama estribaba en el hecho de que siempre había alguien que quería matarme. El salvaje oeste le había enseñado el duro arte de la supervivencia. Vivía su vida como un solitario. Su credo era: no soporto las injusticias, no soporto los insultos, no soporto a los que abusan del poder. Si alguien me ofende o me traiciona, que antes o después espere mi venganza. Yo no sabía entonces que tres hombres que le habían ofendido o traicionado vivían en Carson City. Quieto, ¿dónde estás? Dame tu cartera. Te lo advierto, ten cuidado con ese cañón, amigo. Tírame tu cartera. Sí, amigo, sí. Y algo más. Maldito seas. ¿Me vas a matar? No, pero tendrás que aguantar un buen dolor de tripas durante una temporada. Dame la cartera. Tráeme la cartera. No puedo moverme. ¿Me has hecho un buen agujero? Muy amable. No irás a dejarme aquí, ¿verdad? Está bien claro. ¿Acaso no es lo que me ibas a hacer tú a mí? Quítate de en medio. Y te aconsejo que te busques otro trabajo. Este no es el más adecuado para uno como tú. ...1901, 22 de enero. Señor, ¿quiere el periódico? Sí, dame uno, muchacho. La reina Victoria ha muerto. Gracias, señor. Tú, viejo. Quítate del medio con ese pollino.
mi amigo Cobb. Sí, en persona, viejo bastardo. Y esta vez vas a lamentar haberte cruzado en mi camino. Ah, bien, en vista de tus buenos modales. Desgraciado, cuando quieras, Cobb. Vamos, Jake, no desperdicies una bala. No es más que un viejo carcamal. Nos veremos. Claro que nos veremos. ¿Doctor Stettler? John Vanderbox. ¿Me recuerda todavía? Sí, los periódicos de vez en cuando me lo recuerdan. ¿Cuántos años han pasado? ¿15? Creo que sí, desde el día del tiroteo en el viejo salón. Sí, cuando mató a aquellos dos. Ellos me habrían matado a mí. El segundo casi lo consiguió, si no hubiera sido por usted, doctor. No, es usted que tiene la constitución de un toro. Bueno, ya veremos. Por eso estoy aquí. ¿Ah, sí? Hace unos 10 días, en Creed, Colorado, me encontré bastante mal, así que fui a un matasanos de allí. Y, bueno, al día siguiente monté a caballo para venir a verle a usted. ¿Y qué le dijo mi colega de Creed, Colorado? Reconózcame y después se lo digo. ¿No se fía de mí? Doctor, yo le debo la vida. ¿Me puede decir para qué ha regresado? Sí, puedo decírselo. Para que me reconozca y para arreglar ciertas cuentas. A usted no le puedo mentir. A la vejez habría que tranquilizarse, pero tal vez alguien como usted es pedirle demasiado. Entonces no me lo pida. Veamos. Para saber qué tengo que buscar, usted tendrá que decirme qué síntomas nota. Un gran dolor, doctor, justo aquí, al final de la espalda. No es continuo, son pinchazos repentinos. Un dolor en la zona de la última vértebra. Fortísimo. Entiendo. Ven, desnúdese y póngase boca abajo aquí sobre la camilla. Tal vez su plan se malogre. ¿Y bien? Casi a diario me veo obligado a decir a mis pacientes cosas que no quisiera decir jamás. Llevo ejerciendo 29 años y todavía no sé cómo decir ciertas cosas. Dígamelo sin tantos rodeos. Adelante. De acuerdo. Tiene usted un cáncer y bastante avanzado. Había venido aquí para vengarse de esos tres. ¿No es cierto? Sí. Supongo que ahora cambiará de idea. No. ¿Y cómo lo hará? No me lo puede extirpar, doctor. No. Tendría que vaciarle como a un pez. ¿Qué puedo hacer entonces? Hay muy poco que pueda hacer. Lo único es marcharse a un sitio tranquilo y esperar. En resumen, lo que quiere usted decirme es que... Sí. Maldita sea. Lo siento, Box.
me decía que era fuerte como un toro. Pero también los toros mueren. ¿Cuánto tiempo me queda? Pues 2 meses, 6 semanas, menos tal vez. No se puede asegurar. De acuerdo. Creo que me basta. ¿Para hacer qué, Bugs? Usted ya no es el hombre de hace 15 años. Eso ya lo sé. Y sabe también que Cobb, Sweeney y Pulford son mucho más despiadados que antes. Le aconsejo que se marche. Mejor aconséjeme un sitio donde alojarme. No estoy de acuerdo, pero pruebe con la viuda Rogers. Tiene una bonita casa allí al fondo y acepta huéspedes. Es una buena mujer y necesita dinero. Sí, muy bien. Doctor, hágame un favor. No le diga a nadie que estoy en la ciudad. Oh, de acuerdo. But if I wanted to go unnoticed, I don't think I'd walk around with this thing. Stolen from a whorehouse, agreed. Chico, ¿es esta la casa de Rogers? Sí. ¡Mamá! Dile a tu madre que un viejo carcamal necesita una habitación. Sí. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. El doctor me ha dicho que tal vez usted pueda alojarme. Le ha dicho bien. De hecho, sí, hay una habitación libre. Bien. En la planta baja, al fondo. Son $8 a la semana o $2 diarios si no se va a quedar fijo. No, no me quedaré mucho. Ah, oye, chico, descarga todas mis cosas del caballo y después subirás a mi habitación. Dillon lo hará gustoso. ¿Podrá usted utilizar el salón? Y el teléfono. Hay 2 huéspedes más arriba, 2 señores y una maestra. Se los presentaré esta noche en la cena. Aquí está la cocina y el baño. Sí, sé lo que es un baño. También agua corriente. Y en la habitación, la palangana y la jofaina. Una bonita cama de latón. Espero que no tenga... no crujirá, ¿verdad? Yo diría que no. Parece cómodo. Y esta mesa también. Las comidas las haré aquí. Se sirven en el comedor. Te pagaré aparte las molestias. Bien, ya que no se quedará mucho. Este viejo traje ha hecho un camino muy largo. Lo quiero cepillado para mañana temprano. Ah, dame las alforjas. La manta déjala fuera, aquí no le hará falta. No, señora Rogers. Ahí dentro llevo más ropa a la que le haría falta agua y jabón. ¿Tienen establo? Aquí no. Chico, entonces lleva mi caballo al... Me llamo Gillon. No me llamo Chico, sino Gillon Rogers. Y nadie me da órdenes a mí. Me parece bien, Gillon Rogers. Entonces serías tan amable de llevar al viejo Dólar al establo de Moses y decirle que le dé una doble ración de avena. Sí. Usted debe estar muy acostumbrado a dar órdenes. Sí, tengo esa mala costumbre. No recuerdo su nombre. No se lo he dicho. ¿Es tan importante? Siendo usted huésped en mi casa, sí. Está bien. Hickok. William Hickok. ¿Y de dónde viene, señor Hickok? De Abilén, Kansas. ¿A qué se dedica? Soy sheriff. Bonita profesión. ¿Usted cree? Me alegro de que no se quede mucho tiempo, señor Hickok. No le encuentro simpático. No es usted la única, señora Rogers.
¡Moses! ¿Dónde has escondido el whisky esta vez? En el tercer cajón de la izquierda. Elon, tráeme las gafas. ¿Qué necesitas ver? ¿Quién ha dicho que era ese tipo? J.B. Books está en mi casa. ¡Eh! Mi nombre es Books. ¿Has entendido? ¡Bang! 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 ¡Está en mi casa! ¡Mamá! Mamá, tengo que decirte una cosa. Cierra la puerta. ¿Qué ha pasado? ¿Quién crees que es? Gaylon, has vuelto a beber. Pero tú sabes quién es él. Sí, William Hickok. Oh. Un sheriff que ha venido de Kansas. Mamá, William B. Hickok fue asesinado antes de que yo naciera. Tenemos a J.B. Books en casa. Ha matado a más de 30 hombres. Gillon, a tu habitación. Vamos, ya es hora de que estés en la cama. Buenas noches. Segundo día, 23 Adelante. De enero. Señor Books. Ah, el traje. Gracias, señora. Así que es J.B. Books. Exacto. ¿Puedo preguntarle cómo lo ha descubierto? Mi hijo. No he pegado ojo por culpa suya. Coja sus cosas y váyase inmediatamente. Eso no va a ser posible. ¿Por qué no? No pienso decírselo. O sea, que no piensa irse. No. No esté tan seguro. Señora Rogers, se pone usted muy guapa cuando se enfada. Operadora, póngame con la oficina del sheriff. Gracias. Adelante, sheriff. Me llamo Tíbido. Sheriff Walter Tíbido. Me han dicho que es usted J.B. Books. Le han informado bien. Siéntese. No, me quedaré de pie. Vamos, sheriff. Está usted más cerca de su pistola que yo de la mía. Books, Carson City está llena de hombres duros que darían... Tiene frío en la cabeza. ¿Eh? Books, Carson City está llena de hombres duros que darían su alma por quitarle de en medio. Usted aquí atrae a la violencia como la carroña atrae a las moscas. Aunque he revisado mis archivos y no he encontrado motivos para encerrarle, le ordeno que se marche lo antes posible, hoy mismo. Quizá yo no tenga ganas. Pues entonces le daré yo las ganas. Reclutaré a todos los hombres que necesite y le echaremos de aquí a la fuerza, a patadas si hace falta. Esta ciudad desea tener paz y ya hay bastantes malhechores que la aterrorizan. Sí, lo sé. ¿Eh? Cobb, Sweeney y Pulford. ¿Cómo? Precisamente estoy aquí por ellos. ¿Qué quiere hacer? Tengo algunas cuentas pendientes y he decidido liquidarlas definitivamente.
No me diga, no me diga, maldita sea. ¡Yu! A decir verdad, señor Books, cuando entraba por esa puerta me decía, estaría bien que Books y los otros se liquidaran entre ellos. Sé que Sweeney mató a su hermano, que Cobb le entregó a los apaches y que Pulford le disparó a traición. ¡Yu! Y ahora usted ha regresado para hacer que se las paguen. Habla usted demasiado. Hablo cuanto quiero y lo que quiero. ¿Cree que tardará mucho? No lo sé, pero hágame usted un favor. No será nunca como el que me hace usted. Cállese lo que le he dicho, si es que puede. No voy a hacerlo por hacerle a usted un favor, que quede claro. De acuerdo. No espero ninguna simpatía de un asesino. Si acepto, es solo por el bien de la ciudad. Empieza a cansarme. ¡Lárguese! Espero que con el funeral de esos tres tengamos el placer de celebrar también el suyo. Me estabas espiando, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevabas? Pasaba por ahí. ¿Quién te ha dicho que me espíes? ¿Tu amigo Jacob? No, señor, yo nunca haría... Entonces, ¿cómo sabes quién soy? ¿Quién te lo ha dicho? No ha sido Jacob, sino Moses, señor. No soporto a los espías. Si quieres verme, llama a la puerta como haría un hombre. De acuerdo. ¿Se encuentra bien? Si necesita cualquier cosa, no tiene más que decírmelo, porque es un honor tenerle en esta casa. Tu madre no opina así. Porque no sabe lo que es ser un hombre. Y usted es el hombre más famoso que ha tenido esta ciudad. Cuando era pequeño, me enteré del tiroteo en el viejo salón. Jamás pensé que le conocería. Así que Cobb no te ha dicho nada. No es propio de él callarse. ¿Trabajas para él? Sí, precisamente ahora iba a su quesería a trabajar. Ayudo a Cobb a hacer los repartos de vez en cuando. Antes vendía armas a los apaches, ¿ahora vende queso? Sí, él... ¿Dónde está tu madre? En la cocina, creo. Bueno, hasta la vista, señor. Ha sido un placer. Adiós. Señora Rogers, yo espero que me perdone por haberle dado el nombre de Hitchcock. Me pareció divertido en ese momento, pero pensándolo bien, ha sido de mal gusto y le pido disculpas. No importa. Lo mejor que puede hacer es irse. Eso no puedo hacerlo. Señor Box, usted es un famoso individuo, desarraigado de cualquier norma de decencia, un asesino. Solo porque disparaba mejor que los otros. Tonterías. Me ha mentido, me ha engañado. Ha abusado de mí. Solo tengo esta casa y no quiero que los huéspedes se me vayan por culpa suya. Tengo cáncer. He llegado al final. Ya sé en qué está pensando. En las molestias que le causaré. No se preocupe. Usted tráigame mis comidas y del resto me ocuparé yo. Le prometo que no seré una carga. Señora Rogers, trate de entender, se lo ruego. Yo la recompensaré. Puedo pagarle $4 por la habitación. Tercer día, 24 de enero. Señor Books, encantado de conocerle. Es un honor. ¿Para qué quería verme? Me llamo Dobkins, Stan Dobkins, del Morning Apple.
Siéntese, señor Dawkins. Gracias. Hemos publicado un artículo esta mañana diciendo que está usted aquí, en casa de la señora Rogers, en nuestro saludable clima invernal, etcétera, etcétera. ¿Lo ha visto? No. Está en primera página, ¿sabe? Compré uno de sus ejemplares la otra mañana. Leí lo de la muerte de la reina Victoria. Ah. ¿Qué puedo hacer por usted? Ah, sí, he venido aquí para hablar con usted. Eso ya lo suponía. Verá, sin duda se dará cuenta de que es usted el más famoso pistolero extinto. ¿Extinto? No, bueno, quiero decir que existe. Gracias. De nada. Y su reputación es nacional. Mi artículo se ha transmitido por telégrafo. Y todos los mejores diarios lo han publicado. Pero no les basta. Sobre todo a los diarios del este. Imagínese, señor Books. Podremos dar a Carson City la celebridad. Vamos, señor Dawkins. Se están dando por las ramas. Sí, sí, señor. Me gustaría escribir una serie de artículos sobre usted. ¿Una serie? Sí. ¿Cuándo será el desafío? No sé de qué está hablando. Me había parecido entender que en el pueblo ya se habla de... Mire, se ha escrito mucho y mal de los pistoleros. Yo, en cambio, quiero llegar a la raíz de las cosas mientras usted esté disponible, antes de que le suceda algo. Bueno, quería decir que... Continúe. Sí. Yo quiero la verdad de los hechos, las estadísticas de su carrera. Después profundizaré en los aspectos psicológicos, todo lo que encuentra usted de atractivo en la violencia. ¿Es sanguinario por naturaleza o se arrepiente después de haber cometido el crimen? ¿O acaso está tan habituado a la muerte que ya no le importa ni la de los demás ni la suya propia? Creo que tampoco me importará la tuya. Otra tontería más. Y la señora Rogers tendrá que despegar tus sesos de las paredes. Levanta. Fuera. Te acompaño a la puerta. Y cuidado con temblar o estornudar. Señor Bush, por amor de Dios, ¿qué hace? Acompaño fuera a un huésped nada grato. Vamos. Date la vuelta. La vuelta. Agáchate. Dawkins, eres un granuja, idiota y me tomé en todo. Así que lárgate de aquí, que no te vuelva a ver más. Perdone, señor. No se puede tratar así a la gente. Tal vez no. Señor Fox. No necesito ayuda. Hoy estoy mucho peor, doctor. Ah, se me olvidaba preguntarle cuánto le debo. Oh, es usted un tipo realmente increíble, Books. Y quiere seguir siéndolo hasta el final. Bien, vamos a ver. Son $4 por las dos visitas y $1 por la medicina. ¿Qué es? Se llama láudano. Es una solución de opio y alcohol. ¿Opio y alcohol? No me irá a producir... ¿A producir hábitos? Sí, claro. ¿Qué sabor tiene? Malísimo, terrible. Pero es uno de los remedios más potentes contra el dolor. ¿Cuánto debo tomar? Pues lo que quiera, siempre que le haga falta. Una cucharada debería bastar las primeras veces. ¿Y más adelante? No lo sé. No lo sé, pero creo que... De todos modos, usted no durará mucho si no se decide a actuar o a marcharse inmediatamente. Ostetler, ¿qué quiere decir? Bueno, si no insiste, preferiría no hablar de ello. Tengo que saberlo. Pues, he oído que están tramando matarle a traición, como a un perro, sin darle siquiera la satisfacción de un duelo. Usted se da cuenta, ¿verdad? Sí. ¿Y ya no tiene ni la dignidad de reaccionar y enfrentarse a sus enemigos como un hombre? El cáncer ha minado también su famoso carácter. ¿Se dejará matar así? No. Perdone, yo no... No quería ser ofensivo, es que siempre he sentido mucho respeto por usted. Está bien. Le respeto de verdad, pero...
Pero tengo que insistir en una cosa. Nosotros dos pertenecemos a una época desaparecida. Yo no tengo valor, pero usted debe tenerlo. Esto no es un consejo, ni siquiera una sugerencia. Es tan solo algo sobre lo que debe reflexionar mientras su mente esté lúcida. ¿Qué? Si yo fuera un hombre de su temperamento, no me rendiría ni ante los hombres ni ante la naturaleza. ¿No? Si tuviera su valor, no. Gracias. Avanti, signora Rogers. I'm beginning to know your knock. I was reading about old Queen Vic. Well, maybe she outlived her time. Maybe she was a museum piece. But she never lost her dignity nor sold her guns. She hung on to her pride and went out in style. That's kind of an old gal I'd like to meet. Miss Rogers, are you afraid of me? To be frank, yes. Why? All these guns and kind of man you are. Maybe you're afraid of too many things. Sometimes widows are. But I'm sure there's plenty of starch in your course. Señor Books, quería saber qué puede comer, si le va bien lo que he preparado para los demás. No quería eso. Oiga, deje de contradecirme. Y usted deje de decir mentiras. Está bien. Le pido perdón por todas las cosas malas que he dicho y hecho. Lo lamento. Haré todo lo que pueda por ayudarle. Se lo agradezco. Mi orgullo jamás me ha permitido aceptar la ayuda de nadie. Ahora tendré que aprender. ¿Quiere sentarse un momento, por favor? ¿Qué es eso? Láudano. Un remedio del doctor. ¿Pero no crea hábito? Señora Rogers, ¿le gustaría dar un paseo por el campo conmigo mañana? No tengo tiempo, pero gracias. Quisiera que lo pensara bien. Solo será un par de horas. No, agradezco su ofrecimiento, pero no. ¿Es porque no quiere estar a solas conmigo? No, no es por eso, se lo aseguro. Es que soy viuda desde hace tan solo un año y la gente... La gente, si tengo que tratar de enternecerla, lo haré. Quiero estar al aire libre, ver los árboles, los lagos, los montes, el cielo. Y no quiero verlos yo solo. He estado demasiado tiempo solo. Lo siento. Además, parece que va a nevar. Desde que llegué aquí, usted y yo no hemos hecho más que pelearnos y pedirnos perdón. Tratemos de no hacerlo más. Maldita sea, es usted una cabezota, ¿lo sabe? Le pido perdón, no quería ofenderla. Iré con usted. Muy bien. ¿Mañana a las 10? ¿Quiere rogarle al señor Gillon Rogers que vaya al establo y alquile el mejor carruaje que tenga? Claro. Se lo agradezco mucho, señora. El 2 es la carta muerta, el 8 la que gana.
y la bella reina pierde. ¡Maldita sea! Lleva siete manos ganando. Wilford, J.B. Book está en casa del señor Rogers. Lo sé desde ayer. ¿Y sabes que está aquí por ti? ¿De verdad? Me lo ha dicho el sheriff Tíbido en persona. El viejo Books quiere vengarse. Que venga a verme. Me lo cargaré. ¡Payas! Puedes salir de este local de dos maneras, amigo. Enseguida o muerto. ¿Y quién lo dice? Smith & Wesson. Mis pistolas. Señores, hagan juego. Justo en el corazón. Pulfor, desde más de 27 pasos. Cuarto día, 25 de enero. Ah, qué elegante, señora. El coche estaba lleno de polvo. Moses no lo alquila casi nunca. ¿Ah, no? No. Solo para los funerales. Muchas gracias, Gillon. Has sido muy amable. Ocúpate de cortar la leña. Mamá, yo quería... Sí, mamá. ¿Qué? ¡Qué maravilla! ¿Ha refrescado un poco? ¿Quiere que levante la capota? No, gracias. I will be in a minute. Can I help you? I've had plenty of practice. ¿A quién pertenecen esas tiendas? ¿Cuáles? Las del otro lado del lago. ¿Por qué quiere saber? ¿Y usted por qué no quiere decírmelo, señora Rogers? Pertenecen a un hombre que detesto. Hasta el punto que me repugna incluso pronunciar su nombre. ¿Qué le ha hecho? Le considero el asesino de mi marido. ¿Cómo se llama? Prefiero no hablar de ello. Entiendo. ¿Su marido le ha dejado algo? Un poco de tierra, la casa que construí con un crédito bancario y Kilo. ¿Qué es quien la preocupa? Sí. Sobre todo cuando dice que se aburre y va en busca de sensaciones nuevas. Bueno, no sea dura con él. Todos los chicos de su edad sienten la necesidad de desahogarse de vez en cuando. I try to reason with him, and I can't. All I can do is mother him. It's not what he wants. And like I said, that you can change. Don't you have enough worries of your own? Of you? But in general, I've had a hell of a good time. Díganme. ¿Qué significan sus iniciales? John Bernard. ¿Y la suya? Bond. Ah, un nombre realmente extraordinario para una mujer. Encantado. Encantada, John Bernard. ¿Nos vamos? ¡Ya! Hola. Buenos días, señora Rogers. Sweeney. Michael Sweeney. John Bernard Books. Me halaga que te acuerdes aún de mí. Yo no olvido jamás. Y yo te esperaba abajo en mis tierras.
Eres exactamente como te recordaba. Feo y mal encarado. Me alegra. Yo esperaba que vinieras tú a cambiarme las facciones. Lo haré. Te espero. Mis tierras están al otro lado del lago. Ya me he informado. Tráete también a la patrona. No comprendo por qué jamás ha aceptado mis invitaciones, pero quizá contigo sí vaya. Nos veremos. Me sorprende que tenga usted ciertos amigos. A ese hombre le detesto, con toda mi alma. ¿Cómo le conocí? A Sweeney, yo tenía un hermano como usted tenía un marido. ¿Y ahora? Eso es lo que me preocupa de usted. Siempre piensa en matar. Yo solo pienso en hacer justicia. No creo haber matado jamás a un hombre que no se lo mereciera. Eso solo la ley puede decir. Señor Books, ¿está bien? Sí. Pero ellos no. No te preocupes. Se los ha cargado a los dos. Ellos que entran por la ventana y sus pistolas empiezan a disparar. Abróchate la boca. Pero él es tan rápido que los mata a los dos. John Bernard Books en un tiroteo. Y precisamente en mi casa. Deja de portarte como un niño pequeño. Perdona, pero hoy es un gran día. Esta casa entra en la historia a partir de hoy. No es para estar orgulloso. ¡Ay, cómo admiro a ese viejo! ¡Gillon! Está bien. Será mejor que lo sepas. Se está muriendo. ¿Quién? El señor Books. No me lo creo. Tiene cáncer. No es verdad. Me lo habría dicho. Pero no te lo ha dicho. Y a mí sí. Se está muriendo. Mamá. Mamá. Hágase cargo. Quinto día, 26 de enero. Las últimas. Gracias, señor Hutchinson. Yo soy una maestra y una mujer soltera. Por eso debo mudarme a otro sitio. Claro, y le pido disculpas, señora Cobb. ¡Estamos listos! Adiós. Hasta la vista. ¿Café? Sí, me apetece. ¿Reconoció a esos dos? No. Asesinos pagados. ¿Cómo lo sabe?
Lo imagino. Alguno que le tiene miedo, está claro. Sweeney, Cobb o Pulford. ¿Quién según usted? Oiga, pero no es usted el sheriff. Bueno, no importa quién. Usted haga lo que tenga que hacer. Ah, señora Rogers, pondré un agente de guardia en la casa por la noche, lo que costará a los contribuyentes $3, más $10 por cabeza para sepultar a los dos cadáveres. Como ve, Books, nos cuesta mucho dinero esperar a que usted se decida a hacer lo que se propone. No hace falta un hombre de guardia. De todos modos, gracias, sheriff. Usted no se imagina cuánto siento todo lo sucedido. No sirve de nada. Hay dos muertos. Tuve que defenderme. ¿Cómo se encuentra? ¿Todavía con idea de conseguirlo? Cuando llegue el momento, no se preocupe. ¿Y quién se preocupa? Pero usted trate de acelerar ese momento. ¿Se ha enterado del tiroteo de la otra noche en el Metropol? No. ¿No? ¡Yu! ¡Qué tiroteo! Pulford, a quien usted odia tanto, le pegó un tiro a un jugador justo en el corazón y a una distancia de 27 pasos. ¿No será que le tiene miedo y por eso no se decide a enfrentarse a él? Todavía no es el momento. Books, estamos a 1901. Ya ha pasado su momento. Tenemos agua corriente, teléfono, luz. Vivimos en una época nueva, maravillosa. Usted, Cobb, Sweeney, Pulford, están acabados. Son mala hierba que hay que arrancar. Mátense entre ustedes y esta ciudad será como un paraíso terrestre. Abreviando. Ya no hay sitio para usted en este mundo. Tú no abreviarás ni cuando des el último suspiro. Jamás he oído a un charlatán tan pelmazo como tú. Y usted es un viejo cobarde. Diga la verdad. Está aquí encerrado en casa, debajo de las faldas de la vida Rogers, porque tiene miedo. ¿Tímido? Yo no tengo miedo, ¿sabe? Esos dos tampoco lo tenían. Usted no dispararía a un sheriff. Tú no eres un sheriff. Eres un idiota. Se vengará y su caballo mío será. Moses, ¿quieres hablar de negocios con un viejo amigo? Señor Books, si es un placer cepillar su caballo, imagínese lo que es hablar de negocios con usted. ¿Quiere pasar a mi oficina? Será un gran placer. Por aquí, por favor. Aquí es. ¿Dónde he puesto yo mis gafas? Es que no me gustaría cometer un error financiero. Un, dos, tres, cuatro, cinco. $100. Ah, vaya, es una bonita suma, Moses. ¿Pero por qué me los das? ¿Qué por qué se los doy? ¿Por su caballo? Es cierto que quiero vender mi caballo, pero con esto no pagas ni la silla. Al señor Books, es lo que usted había pedido. ¿Cuándo? Lo ha dicho Gillon. Bueno, la señora Roger me ha dicho esta mañana que $100 le parecían bien a usted. Entonces me las veré con la señora Rogers. Pero el precio del caballo es tres. ¿300? $300. Yo podría llegar hasta 200. Quizá llegues a algo más si piensas en el negocio que harás porque el caballo es mío. Tres. 250. Tres y te dejo la silla, pero al contado. ¿Y la factura que me debe? Eso lo pones tú. Ah, señor Books, yo no soy... Moses, no tengo intención de regatear todo el día. Señor Books, usted es el más famoso pistolero del mundo y el segundo regateando. ¿Y quién es el primero? Aquí lo tiene. Regateemos, entonces. Acepto el desafío.
4 y 5. 200. 200 y... 20, 40, 60, 80, 90... 295. No. 296. No. 97. 98. Vale. Quiere decir que... Ahora sí que soy el primero regateando. El primero del mundo. Sí, José, señor. Guilón. ¿Dónde está Guilón? En la leñera. Es el sitio ideal. ¿Para qué? Usted no se meta. Guilón. Estoy aquí. Veamos. ¿Qué tienes que decir? ¿De qué? Tú tratabas de engañarme a mí y Moisés trataba de engañarte a ti. Lo siento. Me alegra oírlo. De todos modos, no es una buena explicación. Verá. Mi madre ha llorado esta mañana por culpa suya. Tenía que consolarla. Además, los huéspedes se han ido. Su habitación es un desastre. Y a mi madre le preocupa perder la casa. Así que he pensado que tal vez usted quisiera colaborar con algo para hacerse perdonar. Pensé que podría vender el caballo, ya que usted... ¿Ya que yo qué? Se está muriendo. ¿Cómo te has enterado? Por mi madre. Yo no quería creerlo, pero es verdad, ¿no? Guilón, ¿no crees que deberías habérmelo dicho antes de vender mi caballo? Sí. Sí, señor. Pero yo solo quería ver si Moisés iba a comprarlo, eso es todo. No soy un ladrón. No te enfades. No quería ofenderte, ¿sabes? Estoy atravesando un momento difícil, Guilón. Y he llegado a conclusiones precipitadas. Pero créeme, jamás he pensado que fueras un ladrón. Espero tener la ocasión de hacerme perdonar. Oiga, ¿cree que... ¿podría enseñarme a disparar? ¿A disparar? Bueno, un hombre debería saber disparar, quizá con discreción. Pero... ¿se lo dirás a tu madre? ¿Es necesario? Vamos, a ver lo que eres capaz de hacer. ¡Qué preciosidad! ¿Ves ese árbol de la izquierda que tiene el tronco dividido en dos ramas? Pues coge la parte derecha, apunta bien y dispárale 5 balas. ¿Por qué no las 6? Una bala se deja siempre de reserva, nunca se sabe. ¿También cuando se dispara a alguien? Entonces puedes tirar las 6 según lo que sientes dentro. Apunta con cuidado. Tienes una buena puntería, Guilón. Señor Book, tampoco hay tanta diferencia. Lo has hecho muy bien. ¿Dónde has aprendido a disparar? Jacob me deja tirar con él de vez en cuando. Ahora se entrena todos los días.
Es como si se preparara para enfrentarse con alguien más fuerte que él. ¿No te ha dicho por qué se entrena? No, no me ha dicho nada. Pero se lo ha tomado muy en serio. Ya. Me gustaría ver a Cobb y a Pulford contra usted. ¿Se ha enterado de lo de Jack Pulford? Me he enterado. Señor Books. ¿Sí? ¿Cómo ha conseguido matar a tantos? Mira, me he pasado la vida entre tipos duros y siempre he seguido una regla muy estricta. ¿Qué regla? No soporto las injusticias, no soporto los insultos ni a los que abusan del poder. Y si alguien me ofende o me traiciona, que antes o después espere mi venganza. ¿Y cómo se ha visto metido en tantos tiroteos y salir siempre vencedor? Yo casi he disparado mejor que usted. Ahora ve y dile a Cobb que has disparado mejor que yo. Que ya no soy el que era. Que no soy más que un viejo carcamal. Ve y díselo. Men, regardless of cause or need, aren't willing. They blink an eye or draw a breath before they pull a trigger. I won't. Pat Masterson told Cobb. Pat Masterson? Yeah. He says that a man has to have, guts, deliberation, and a proficiency with firearms. Did he mention that third eye you better have? Third eye? Well, that dumbass amateur. It's usually some six-fingered buster that couldn't hit a cow on a tit with a tin cup that does you in. But then Bat Masterson always was full of sheep dip. Oh, I hope you're smart enough to know that that who hit John don't go with guns. Oh, sure. Yes, sir. Well, now that we got that cleared up, as my Mexican friend said, to the pure life. Yo. ¿Sí? Puedo entrar. No, no te acuerdas de mí. ¿Selecta? Oh, Selecta. No sabes lo feliz que soy de volver a verte. Yo también, yo. He cambiado tanto. No, es solo que ha pasado mucho tiempo. ¿Y me has perdonado? Te he querido tanto. Yo a ti también. ¿Me has perdonado? Oh, Dios. ¿Quieres saber un secreto? Ha sido muy fácil. Me porté tan mal. No exageres. ¿Sigues con Pardy? No. No hizo lo que yo te hice a ti. Me abandonó. Debimos habernos casado. Eso ya es el pasado. ¿No te has casado? No. Estoy tan contenta de estar aquí. Lo sé, yo también. ¿Ahora lo harías? Basta con buscar un cura y decir que sí. Así yo tendría un certificado, algo para salir adelante. No es mucho. ¿Tendría tu nombre? No te ayudaría gran cosa. Pues yo creo que sí. ¿Cómo? Johnny, tú eres demasiado modesto, ¿sabes? Tú eres un hombre muy conocido. Yo sería la señora Books y sería alguien. Hablas como si estuviera muerto. Mira, Johnny, yo he venido porque... Bueno, cuando he sabido que habías vuelto, el periodista de aquí vino a verme. Quiere escribir un libro sobre ti. Lo escribe él, pero quiere usar mi nombre. El pistolero, la vida y la época sanguinaria de J.B. Books.
por ser Heptagog su esposa. Dice que en el este se venderían un montón de ejemplares y que me darían la mitad. Ese tipo se llama Dawkins. Exacto. ¿Cómo lo sabes? Le eché a patadas de aquí hace unos días por la misma razón. Johnny, no seas cabezota. ¿Qué hay de malo en que nos casemos? ¿Es solo por el certificado? No es eso lo que me preocupa, es el libro. ¿Por qué? ¿Qué sabe él de mi vida? Y tú también, ¿qué sabes? ¿Y qué importa? Lo que no sepa se lo inventará y se acabó. Ya sabes, cosas sensacionales. Tiroteos y galopes a la luz de la luna, mujeres que morían por ti. Johnny, será una bomba, te lo prometo, en serio. Mira, yo todavía tengo mi orgullo. Y algunas cosas más por hablar. He gastado $3 en el billete del tren. Solo la ida. Tú y Dawkins sois las dos caras de una moneda falsa. Yo te pago el tren. La vuelta también. ¿Qué tiene de mal un libro? No quiero una biografía a base de sucias mentiras. Acabarás como un perro rabioso. Se ocuparán de ti esos tres. Podías hacer una buena acción, te vas a morir y yo en cambio tengo que seguir viviendo. Pero a ti no te importa un pimiento lo que vaya a ser de mí. Total, estarás bajo tierra. Y yo, que una vez te amé. Bastardo. Ojalá revientes pronto. And if you remain callous and obdurate, I shall perish as he did, and you will know why. Though I probably shall not exclaim as I die. Y yo canto con usted. Hoy estamos de buen humor, ¿eh? Por supuesto, estoy lleno de lautaro. Le prepararé el desayuno. Sí, gracias. Pero no me gustaría interrumpir el concierto. Ah, no tiene importancia. Ensayaba para la función del domingo. Ahora que he echado a los otros huéspedes, ¿le parece bien que desayune aquí? Ah, por supuesto. Me alegró que tuviera una visita femenina allí. Me pidió que no la anunciara. Me dijo que quería darle una sorpresa. ¿Lo consiguió? Sí, ya lo creo. Ah, este traje es el de los domingos. ¿Le importaría cepillármelo? En absoluto. Estará hecho un asco. Ha viajado 9 días enrollado en la manta, detrás de la silla. ¿Prefiere que se lo limpien? Sí, por eso se lo doy. Es que ahora hay un nuevo sistema que se llama limpieza en seco. Es estupendo. ¿Y cuánto tarda? Normalmente solo un día, pero mañana es domingo. Entonces tendré que conformarme con un cepillado porque lo necesito el lunes a primera hora. Ah, puedo intentarlo y si no se puede lo cepillaré. Bien. Voy a prepararle los huevos. No, con las galletas es suficiente. Uy, tengo el estómago un poco raro. ¿Podría acompañarnos a Gillon y a mí? Quizá a su iglesia no le gustaría. Oh, ¡qué barbaridad! Las puertas de la iglesia están abiertas a todos. Mis iglesias han sido las montañas, las praderas. Nada de puertas. Pero no es lo mismo. Todos tenemos necesidad de rezar. Bueno, si se acuerda, rece por mi alma mañana. Lo haré. Ya he rezado por usted. Y Gillon también, creo. Gracias a los dos. Dígame, ¿qué le hizo Gillon ayer que estaba tan enfadado? Nada realmente grave. Una tontería. Ya lo aclaramos todo. Debe estar orgullosa de Gillon. Tiene madera de hombre como Dios manda. Me alegro. John Bernard, mañana le pediría al reverendo Saunders que venga a verle. No, gracias. Pero tal vez él pueda ayudarle. No.
Solo serán unos minutos. Bond, no quiero que nadie se ocupe de mi muerte, ni siquiera que quieran salvar mi alma. La muerte de un hombre es la cosa más privada de toda su vida, y no le incumbe ni a Dobkins, ni al reverendo Saunders, ni a Tíbido, ni a usted. Es mía. También su alma es solo suya, ¿verdad? Mi alma es exactamente lo que yo he hecho con ella hasta ahora. Usted me reprende porque juzgo a los demás cuando tengo una pistola apuntándome a la cara, pero usted pretende juzgarme solo por los hechos. Pero los hechos son ciertos. Quizá soy mejor de lo que usted cree. Quizá no soy peor que ese buen reverendo que tanto parece gustarle. Quizá usted no es más que un pistolero, o prefiere la palabra asesino. Quizá no sea ni lo uno ni lo otro. Oh, no. Usted es una criatura divina de sabiduría infinita, ¿no es cierto? Solo soy un hombre que quiere morir como tal. Damn you. Damn you for the pain you brought into this house. Ya está, señor. ¿Señor Books? Sí, señor. Soy Ezequiel Beckwood, de Pompas Fúnebres. Encantado. Espero que no considere mi visita demasiado prematura, señor Books. No, siempre he admirado la iniciativa. Tenemos un refrán en esta profesión: el que se duerme no coge muertos. Verá, he oído decir que ha venido a enfrentarse a Cobb, Sweeney y Pulford incluso. ¿Y bien, qué viene a proponerme? Bueno, le ofrezco un embalsamamiento hecho con el más científico de los métodos. Ataúdes de nogal garantizados por un siglo por lo menos, bajo cualquier condición climatológica o geológica. La mejor carroza fúnebre, un sacerdote de su elección y la presencia por lo menos de dos plañideras. Una losa del mejor mármol. Una tumba de medida y situación dignas de su posición social y su limpieza y conservación perpetuos. ¿Cuántos va a hacer? ¿Cuántos voy a hacer? Uno, un solo funeral. ¿Uno? Pero si yo le voy a proporcionar tres difuntos. ¿Tres? Ah, Beckwood, son tres los que ha mencionado y sé que los expondrá en una capilla ardiente abierta al público a 50 centavos los adultos y a 10 los niños. Después, cuando la curiosidad se acabe, los meterá los tres en un saco y los tirará a un agujero bajo tierra y correrá al banco con el botín. Señor Books, ¿qué cosas dice? Deme un papel y un lápiz. Escúcheme bien, yo le firmo una carta en la cual me comprometo a proporcionarle por lo menos tres cadáveres y usted, como porcentaje, me dará a cuenta $100 en billetes. Es menos del 5% de lo que sacará usted. Y eso no puede negarlo. Mire, lee atentamente. Luego no quiero historias. Está todo firmado y especificado. Señor Books, ¿pero cómo lo va a hacer? No se preocupe. Está bien. Si lo ha firmado, es que al menos usted lo cree. Señor Beckham, $200. Ah, pues... Muchas gracias. El que se duerme no coge muertos. ¿Pero quién se creerá que es ese Beckwood? Ya. Bueno, ¿qué le debo? Ni un solo centavo, señor Books. Por asistir al espectáculo que acaba de dar, habría pagado $10 en un teatro. Gracias. Acepto su generosidad, amigo.
Le conozco. De un hombre tan famoso como usted, Beckham vendería hasta el pelo. ¿No se lo cree? Me lo creo. Buenos días. Buenos días, señor Books. ¿Por qué no? El tercer hombre se llama Mike Sweeney. ¿Le conoces? Claro que le conozco. Tiene un coche de esos, sin caballos. Y ahora, el favor que quiero pedirte. Usted dirá, señor Books. No te cualquier cosa que... mientras no sepas cuánta agua hay. Bueno, hoy es 27, ¿verdad? Sí, señor. Veamos, Jack Pulford, Jake Cobb y Mike Sweeney. Mañana a primera hora te darás una vuelta. Irás a decirles a cada uno de ellos que yo estaré en el Salón Metropol a las 11 de la mañana del lunes 29. Pero no les digas a ninguno de ellos que irán los otros dos. Cobb está en la cárcel. ¿Ah, sí? El sheriff le soltará. ¿Qué ha hecho esta vez? No lo sé exactamente. Parece ser que ha violado a la hija de su vecino. Al menos eso dice. Siempre será el mismo. He telefoneado a Moses. Puedes coger al viejo dólar para ir hasta las tierras de Sweeney. Sí, señor. Gracias. Buenas noches. ¿Pero qué intenta? No preguntes. Sí, señor. Séptimo día, 28 de enero. Sabes que esa música me pone nerviosa, sobre todo los domingos. Perdona. Oye, ¿estás enfadada con el señor Books? ¿Por qué? ¿Qué te he dicho? Nada, es solo que... Ah, mamá, perdona, tengo que hacer un recado para él. Se lo he prometido. Gillon. Vuelvo enseguida, en cuanto acabe. Are you all right? Oh, I slipped the tongue. Let me help you. Help? Oh, come on. Here, hang on to me. That's it. Now sit on the edge of the tub. I'll get you another towel. Damn. Oh, John Bernard, you swear too much. The hell I do. Come on, put you on Mama Shark. That's it. Why didn't you ask me to help you in the first place? I couldn't. Why not? Because I promised you I wouldn't be a burden. You are a burden, so let's just forget about that. Well, I sure as hell am. Oh, you sit down. Oh, sit down for a bit while I catch my breath. Oh. Well, we finally made it through a full day without having a fight. But we haven't seen each other all day. You're right there. You know, Bun, you're such a real lady on the outside. You're full of vim and vinegar on the inside. I just never met anybody like you. Running low. I better call Dr. Hostetler and order some more. No, this'll do. Oh? That morning appeal. I've skimmed newspapers all my life. Never got the whole good out of one. I bought this the day I arrived, and I said to myself, I'm going to read every word, and when I'm done, I'll know for a fact exactly what happened on January the 22nd in the year 1901. Important day in my life. Oh, I know. Would you do me a favor? Give this honorable incineration in my stove? You're getting ready to do something. Makes you say that. This? Dry cleaning? Laudanum? Haircut? I want you to promise me something. Tomorrow, when you see me in all my dry, clean splendor, my Sunday go-to-meeting clothes, I want you to promise there'll be no questions.
No surmises, no. Woman's intuition. All curiosity stops right here and now. Promise me? No tears, Bond. What? In here, Gillum. Oh, so I see. Well, you don't see. It's just helping Mr. Books out of the bathtub. What? You must be hungry. No, well, I'm fine. I promise. Thank you. Ya está. Se lo he dicho a los tres. Bien. ¿Qué tal se ha portado, viejo Dollar? Ah, es un gran caballo. Y la cara que ha puesto el sheriff Tíbido cuando he llegado a la cárcel. Ha debido pensar que era usted que iba a liberar a Jake Cobb. ¿Liberarle yo? Eso es más o menos lo que he hecho yo, porque... Tíbido soltará a Cobb para que acuda a su cita. Bien. ¿Y sabe cómo ha reaccionado Cobb? ¿Habrá saltado de alegría? Se ha quedado pálido. Como si tuviera miedo. En cambio, Pulford se ha alegrado. Le tiene mucho respeto, me lo ha dicho. Ha sido muy amable. Ha dicho, estoy impaciente de tener el honor y el privilegio de verle probar suerte en mi mesa de juego el día 29. Entonces tendré que probar suerte. ¿Y el otro qué ha dicho? Sweeney. Tenga cuidado con ese, señor Books. Es un mal hombre. Le odia. Bueno, tal vez mañana nos pongamos de acuerdo. Yo, señor... Gracias, Gillon. Ahora vamos a tratar de dormir un poco. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre esto? No, estoy agotado. Nos veremos mañana. Pero yo me tengo que levantar antes de que amanezca para repartir la leche mientras Cobb está en Chirona. Yo también tendré que hacer cosas mañana temprano. Antes de que te vayas, Gillon... Quiero darte algo. No, no, señor. No acepto dinero. Y no te lo ofrezco, pero te gusta viejo Dollar, ¿no? Es el mejor caballo del mundo. Es tuyo. Lo he vuelto a comprar. Toma el recibo. Y ahora déjame dormir. Señor Books. ¿Sí? Cuando me pidió que fuera a ver a esos tres, yo no había entendido que... Espero que no suceda. Tú ocúpate de cuidar a viejo Don. Buenas noches. Último día, 29 de enero. Come in. Pardon me, sir. We got the headstone, Mr. Beckham. Good, just put it there on the bed. Beckham said this out. He done the best he could, but there weren't much time. Yeah, well, that'll be all right. Well, I'll be goddamned if they ain't gone and left the date off. That'll be all right. Yes, sir. Thank you. Llegar muy temprano, Pulford. Sí, espero una visita. Dame una taza de café, Marty. Enseguida.
John Bernard. Ah. Oh. Qué elegante va. Sí, no está mal. La limpieza en seco funciona bien, ¿verdad? Sí, pero deja un cierto olorcillo. Desde aquí no se nota. Hoy es mi cumpleaños. Hace mucho que no entraba en un bar, pero hoy quiero beber un trago para celebrarlo. Feliz cumpleaños. Gracias. Hace un día precioso. Nosotros lo llamamos falsa primavera. Adiós, señora Rogers. Adiós, señor Box. Muy bien, Cobb. Ha llegado el gran momento. A ver si eres tan bueno como dices. No hay nada de divertido en liquidar a un viejo carcamal. Lo tenía que haber hecho antes. ¿Y quién te lo ha impedido? No te manches los pantalones. ¡Eres tímido! ¿Puede venir un momento? ¿Qué sucede? Dawkins, esto es algo serio. No son cosas para el periódico. Como ya sabe, Adolf S. Oaks es el editor del New York Times. Ah, sí, claro. El señor Oaks me ha pedido un artículo sobre la reacción de la autoridad local ante la presencia en esta ciudad del famoso pistolero. Y yo quisiera hacer una serie de artículos sobre usted. Sí. Vamos a un lugar tranquilo. Tímido te contará cosas sensacionales. Estupendo. Buenos días. Buenos días, señor Oaks. ¡Mira! ¿No se puede uno retrasar ni un momento para subir aquí? Tengo un horario que respetar. Buenos días. Buenos días. Qué mañana tan bonita. Muy bonita. Nosotros la llamamos falsa primavera. Señor Sweeney, ¿quiere probar suerte? Thank you.
Oh. Amigo, para ti. ¿Cómo? Así estarás más cómodo. Gracias. A estos viejos huesos les vendrá bien. Gracias. Que encuentre pronto al hombre adecuado. Buenos días, amigo. Buenos días. Hoy es mi cumpleaños. Dame lo mejor que tengas. Sí, sí, señor. Gracias. ¡También acabarás como tu hermano Albert! ¡Cuidado! Thank you.
Si yo fuera un hombre de su temperamento, no me rendiría ni ante los hombres ni ante la naturaleza.
Si yo fuera un hombre de su temperamento, no me rendiría ni ante los hombres ni ante la naturaleza. Tenemos un refrán en esta profesión: el que se duerme no coge muertos. Verá, he oído decir que ha venido a enfrentarse a Cobb, Swinging y Pulford incluso. ¿Y bien qué viene a proponerme? Bueno, le ofrezco un embalsamamiento hecho con el más científico de los métodos. Ataúdes de nogal garantizados por un siglo, por lo menos. Bajo cualquier condición climatológica o geológica. La mejor carroza fúnebre, un sacerdote de su elección y la presencia por lo menos de dos plañideras. Una losa del mejor mármol. Una tumba de medida y situación dignas de su posición social. Y su limpieza y conservación perpetuos. ¿Cuántos va a hacer? ¿Cuántos voy a hacer? Uno, un solo funeral. ¿Uno? Pero si yo le voy a proporcionar tres difuntos. ¿Tres? Ah, Beckum, son tres los que ha mencionado y sé que los expondrá en una capilla ardiente abierta al público a 50 centavos los adultos y a 10 los niños. Después, cuando la curiosidad se acabe, los meterá los tres en un saco y los tirará a un agujero bajo tierra y correrá al banco con el botín. Señor Bux, ¿qué cosas dice? Deme un papel y un lápiz. Escúcheme bien, yo le firmo una carta en la cual me comprometo a proporcionarle por lo menos tres cadáveres y usted, como porcentaje, me dará a cuenta $100 en billetes. Es menos del 5% de lo que sacará usted. Y eso no puede negarlo. Mire, lea atentamente. Luego no quiero historias, está todo firmado y especificado. Señor Box, ¿pero cómo lo va a hacer? No se preocupe. Está bien, si lo ha firmado, es que al menos usted lo cree. Señor Beckum, $200. Ah, pues. Muchas gracias. El que se duerme no coge muertos. ¿Pero quién se creerá que es ese Beckum? Ya. Bueno, ¿qué le debo? Ni un solo centavo, señor Bux. Por asistir al espectáculo que acaba de dar, habría pagado $10 en un teatro. Gracias. Acepto su generosidad, amigo. Le conozco. De un hombre tan famoso como usted, Beckum vendería hasta el pelo. ¿No se lo cree? Me lo creo. Buenos días. Buenos días, señor Bux. Amigo, para ti. ¿Cómo? Así estarás más cómodo. Gracias. A estos viejos huesos les vendrá bien. Gracias. Que encuentre pronto al hombre adecuado. Thank you.
Buenos días, amigo. Buenos días. Hoy es mi cumpleaños. Dame lo mejor que tengas. Sí, sí, señor. Gracias. Ha viajado 9 días enrollado en la manta, detrás de la silla. ¿Prefiere que se lo limpien? Sí, por eso se lo doy. Es que ahora hay un nuevo sistema que se llama limpieza en seco. Es estupendo. ¿Y cuánto tarda? Normalmente solo un día, pero mañana es domingo. Entonces tendré que conformarme con un cepillado, porque lo necesito el lunes a primera hora. Ah, puedo intentarlo, y si no se puede, lo cepillaré. Bien. Voy a prepararle los huevos. No, con las galletas es suficiente. Uy, tengo el estómago un poco raro. ¿Podría acompañarnos a Gillon y a mí? Quizá a su iglesia no le gustaría. Oh, ¡qué barbaridad! Las puertas de la iglesia están abiertas a todos. Mis iglesias han sido las montañas, las praderas. Nada de puertas. Pero no es lo mismo. Todos tenemos necesidad de rezar. Bueno, si se acuerda, rece por mi alma mañana. Lo haré. Ya he rezado por usted. Y Gillon también, creo. Gracias a los dos. Díganme, ¿qué le hizo Gillon ayer que estaba tan enfadado? Nada realmente grave. Una tontería. Ya lo aclaramos todo. Debe estar orgullosa de Gillon. Tiene madera de hombre como Dios manda. Me alegro. John Bernard, mañana le pediría al reverendo Saunders que venga a verle. No, gracias. Pero tal vez él pueda ayudarle. No. Solo serán unos minutos. Bond, no quiero que nadie se ocupe de mi muerte, ni siquiera que quieran salvar mi alma. La muerte de un hombre es la cosa más privada de toda su vida, y no le incumbe ni a Dopkins, ni al reverendo Saunders, ni a Tíbido, ni a usted. Es mía. También su alma es solo suya, ¿verdad? Mi alma es exactamente lo que yo he hecho con ella hasta ahora. Usted me reprende porque juzgo a los demás cuando tengo una pistola apuntándome a la cara, pero usted pretende juzgarme solo por los hechos. Pero los hechos son ciertos. Quizá soy mejor de lo que usted cree. Quizá no soy peor que ese buen reverendo que tanto parece gustarle. Quizá usted no es más que un pistolero, o prefiere la palabra asesino. Quizá no sea ni lo uno ni lo otro. Oh, no. Usted es una criatura divina de sabiduría infinita, ¿no es cierto? Solo soy un hombre que quiere morir como tal. Damn you. Damn you for the pain you brought into this house. ¿Cuánto tiempo me queda? Pues 2 meses, 6 semanas, menos tal vez. No se puede asegurar. De acuerdo. Creo que me basta. ¿Para hacer qué, Books? Usted ya no es el hombre de hace 15 años. Eso ya lo sé. Y sabe también que Cobb, Sweeney y Pulford son mucho más despiadados que antes. Le aconsejo que se marche. Mejor aconséjeme un sitio donde alojarme. No estoy de acuerdo, pero pruebe con la viuda Rogers. Tiene una bonita casa allí al fondo y acepta huéspedes. Es una buena mujer y necesita dinero. Sí, muy bien. Doctor, hágame un favor. No le diga a nadie que estoy en la ciudad. Oh, de acuerdo. But if I wanted to go unnoticed, I don't think I'd walk around with this thing.
fellow from a whorehouse in Creed. Chico, ¿es esta la casa de rollos? Sí. ¡Mamá! Dile a tu madre que un viejo carcamal necesita una habitación. Sí. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. El doctor me ha dicho que tal vez usted pueda alojarme. Le ha dicho bien. De hecho, sí, hay una habitación libre. Bien. En la planta baja, al fondo. Son $8 a la semana o $2 diarios si no se va a quedar fijo. No, no me quedaré mucho. Ah, oye, chico, descarga todas mis cosas del caballo y después subirás a mi habitación. Gillon lo hará gustoso. ¿Podrá usted utilizar el salón? Y el teléfono. Hay dos huéspedes más arriba, dos señores y una maestra. Se los presentaré esta noche en la cena. Aquí está la cocina y el baño. Sí, sé lo que es un baño. También agua corriente. Y en la habitación, la palangana y la jofaina. Una bonita cama de latón. Espero que no tenga... Cobb, Sweeney, Pulford. Están acabados. Son mala hierba que hay que arrancar. Mátense entre ustedes y esta ciudad será como un paraíso terrestre. Abreviando. Ya no hay sitio para usted en este mundo. Tú no abreviarás ni cuando des el último suspiro. Jamás he oído a un charlatán tan pelmazo como tú. Y usted es un viejo cobarde. Diga la verdad. Está aquí encerrado en casa debajo de las faldas de la vida Rogers porque tiene miedo. Tíbido. Yo no tengo miedo, ¿sabe? Esos dos tampoco lo tenían. Usted no dispararía a un sheriff. Tú no eres un sheriff. Eres un idiota. Se vengará y su caballo mío será. Moses, ¿quieres hablar de negocios con un viejo amigo? Señor Bugs, si es un placer cepillar su caballo, imagínese lo que es hablar de negocios con usted. ¿Quiere pasar a mi oficina? Será un gran placer. Por aquí, por favor. Aquí es. ¿Dónde he puesto yo mis gafas? Es que no me gustaría cometer un error financiero. Un, dos, tres, cuatro, cinco. $100. Ah, vaya, es una bonita suma, Moses. ¿Pero por qué me los das? ¿Qué por qué se los doy? ¿Por su caballo? Es cierto que quiero vender mi caballo, pero con esto no pagas ni la silla. Al señor Bugs, es lo que usted había pedido. ¿Cuándo? Lo ha dicho Gillon. Bueno, la señora Roger me ha dicho esta mañana que $100 le parecían bien a usted. Entonces me las veré con la señora Rogers. Pero el precio del caballo es 3. ¿300? 300. Yo podría llegar hasta 200. Quizá llegues a algo más si piensas en el negocio que harás porque el caballo es mío. Oiga, cree que...
¿Podría enseñarme a disparar? ¿A disparar? Bueno, un hombre debería saber disparar, quizá con discreción. Pero... ¿se lo dirás a tu madre? ¿Es necesario? Vamos, a ver lo que eres capaz de hacer. ¡Qué preciosidad! ¿Ves ese árbol de la izquierda que tiene el tronco dividido en dos ramas? Pues coge la parte derecha, apunta bien y dispárale 5 balas. ¿Por qué no las 6? Una bala se deja siempre de reserva, nunca se sabe. ¿También cuando se dispara a alguien? Entonces puedes tirar las 6 según lo que sientes dentro. Apunta con cuidado. Tienes una buena puntería, Guillón. Señor Book, tampoco hay tanta diferencia. Lo has hecho muy bien. ¿Dónde has aprendido a disparar? Jacob me deja tirar con él de vez en cuando. Ahora se entrena todos los días. Es como si se preparara para enfrentarse con alguien más fuerte que él. ¿No te ha dicho por qué se entrena? No, no me ha dicho nada. Pero se lo ha tomado muy en serio. Ya. Me gustaría ver a Cobb y a Pulford contra usted. ¿Se ha enterado de lo de Jack Pulford? Me he enterado. Señor Books. ¿Sí? ¿Cómo ha conseguido matar a tantos? Mira, me he pasado la vida entre tipos duros. Y siempre he seguido una regla muy estricta. ¿Qué regla? No soporto las injusticias, no soporto los insultos, ni a los que abusan del poder. Y si alguien me ofende o me traiciona, que antes o después espere mi venganza. ¿Y cómo se ha visto metido en tantos tiroteos y salir siempre vencedor? Yo casi he disparado mejor que usted. Ahora, ve y dile a Cobb que has disparado mejor que yo. Que ya no soy el que era. Que no soy más que un viejo carcamal. Ve y díselo. Men, regardless of cause or need, aren't willing. They blink an eye or draw a breath before they pull a trigger. I won't. John Bernard. Oh. Oh. Qué elegante va. Oh, sí, no está mal. La limpieza en seco funciona bien, ¿verdad? Sí, pero deja un cierto olorcillo. Desde aquí no se nota. Hoy es mi cumpleaños. Hace mucho que no entraba en un bar, pero... hoy quiero beber un trago para celebrarlo. Feliz cumpleaños. Gracias. Hace un día precioso. Nosotros lo llamamos falsa primavera. Adiós, señora Rogers.
Adiós, señor Bux. Muy bien, Cobb. Ha llegado el gran momento. A ver si eres tan bueno como dices. No hay nada de divertido en liquidar a un viejo carcamal. Lo tenía que haber hecho antes. ¿Y quién te lo ha impedido? No te manches los pantalones. ¡Eres tímido! ¿Puede venir un momento? ¿Qué sucede? ¿Cómo le conocí? ¿A Sweeney? Yo tenía un hermano como usted tenía un marido. ¿Y ahora? Eso es lo que me preocupa de usted. Siempre piensa en matar. Yo solo pienso en hacer justicia. No creo haber matado jamás a un hombre que no se lo mereciera. Eso solo la ley puede decir. Señor Bux, ¿está bien? Sí. Pero ellos no. No te preocupes. Se los ha cargado a los dos. Ellos que entran por la ventana y sus pistolas empiezan a disparar. Abróchate la barra. Pero él es tan rápido que los mata a los dos. John Bernard Bux en un tiroteo. Y precisamente en mi casa. Deja de portarte como un niño pequeño. Perdona, pero hoy es un gran día. Esta casa entra en la historia a partir de hoy. No es para estar orgulloso. ¡Ay, cómo admiro a ese viejo! ¡Gillon! Está bien. Será mejor que lo sepas. Se está muriendo. ¿Quién? El señor Bux. No me lo creo. Sunday go to meet and close. I want you to promise there'll be no questions. No surmises, no woman's intuition. All curiosity stops right here and now. Promise me? No tears, Bond. What? In here, Gillum. Oh, so I see. You don't see. Just helping Mr. Bux out of the bathtub. What? You must be hungry. No, well, I'm fine. I promise. Thank you. Ya está. Se lo he dicho a los tres.
Bien. ¿Qué tal se ha portado, viejo Dólar? Ah, es un gran caballo. Y la cara que ha puesto el sheriff Tíbido cuando he llegado a la cárcel. Ha debido pensar que era usted que iba a liberar a Jake Cobb. ¿Liberarle yo? Eso es más o menos lo que he hecho yo, porque... Tíbido soltará a Cobb para que acuda a su cita. Bien. ¿Y sabe cómo ha reaccionado Cobb? ¿Habrá saltado de alegría? Se ha quedado pálido, como si tuviera miedo. En cambio, Pulford se ha alegrado. Le tiene mucho respeto, me lo ha dicho. Ha sido muy amable. Ha dicho, estoy impaciente de tener el honor y el privilegio de verle probar suerte en mi mesa de juego el día 29. Entonces tendré que probar suerte. ¿Y el otro qué ha dicho? Sweeney. Tenga cuidado con ese, señor Books. Es un mal hombre. Le odia. Bueno, tal vez mañana nos pongamos de acuerdo. Yo, señor... Gracias, Books. Gillon. Ahora vamos a tratar de dormir un poco. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre esto? No, estoy agotado. Nos veremos mañana. Pero yo me tengo que levantar antes de que amanezca para repartir la leche mientras Cobb está en Chirona. Yo también tendré que hacer cosas mañana temprano. Antes de que te vayas, Gillon, quiero darte algo. No, no, señor. No acepto dinero. Y no te lo ofrezco, pero te gusta viejo Dólar, ¿no? Es el mejor caballo del mundo. Es tuyo. Lo he vuelto a comprar. Toma el recibo. Y ahora déjame dormir. Cama. Buenas noches. Segundo día, 23 Adelante. De enero. Señor Books. Ah, el traje. Gracias, señora. Así que es J.B. Books. Exacto. ¿Puedo preguntarle cómo lo ha descubierto? Mi hijo. No he pegado ojo por culpa suya. Coja sus cosas y váyase inmediatamente. Eso no va a ser posible. ¿Por qué no? No pienso decírselo. O sea, que no piensa irse. No. No esté tan seguro. Señora Rogers, se pone usted muy guapa cuando se enfada. Operadora, póngame con la oficina del sheriff. Gracias. Adelante, sheriff. Me llamo Tíbido. Sheriff Walter Tíbido. Me han dicho que es usted J.B. Books. Le han informado bien. Siéntese. No, me quedaré de pie. Vamos, sheriff. Está usted más cerca de su pistola que yo de la mía. Books, Carson City está llena de hombres duros que darían... Tiene frío en la cabeza. ¿Eh? Books, Carson City está llena de hombres duros que darían su alma por quitarle de en medio. Usted aquí atrae a la violencia como la carroña atrae a las moscas. Aunque he revisado mis archivos y no he encontrado motivos para encerrarle, le ordeno que se marche lo antes posible, hoy mismo. Quizá yo no tenga ganas. Pues entonces le daré yo las ganas. Reclutaré a todos los hombres que necesite y le echaremos de aquí a la fuerza, a patadas si hace falta. Esta ciudad desea tener paz y ya hay bastantes malhechores que la aterrorizan. Sí, lo sé. ¿Eh? Cobb, Sweeney y Pulford. ¿Cómo? Precisamente estoy aquí por ellos. ¿Qué quiere hacer? Tengo algunas cuentas pendientes y he decidido liquidarlas definitivamente. No me diga, no me diga, maldita sea. ¡Yu! A decir verdad, señor Books, cuando entraba por esa puerta me decía, estaría bien que Books y los otros se... Verá, he oído decir que ha venido a enfrentarse a Cobb, Sweeney y Pulford incluso.
¿Y bien, qué viene a proponerme? Bueno, le ofrezco un embalsamamiento hecho con el más científico de los métodos. Ataúdes de nogal garantizados por un siglo, por lo menos. Bajo cualquier condición climatológica o geológica. La mejor carroza fúnebre, un sacerdote de su elección y la presencia por lo menos de dos plañideras. Una losa del mejor mármol. Una tumba de medida y situación dignas de su posición social y su limpieza y conservación perpetuos. ¿Cuántos va a hacer? ¿Cuántos voy a hacer? Uno, un solo funeral. ¿Uno? Pero si yo le voy a proporcionar tres difuntos. ¿Tres? Ah, Beckum, son tres los que ha mencionado y sé que los expondrá en una capilla ardiente abierta al público a 50 centavos los adultos y a 10 los niños. Después, cuando la curiosidad se acabe, los meterá los tres en un saco y los tirará a un agujero bajo tierra y correrá al banco con el botín. Señor Bux, ¿qué cosas dice? Deme un papel y un lápiz. Escúcheme bien, yo le firmo una carta en la cual me comprometo a proporcionarle por lo menos tres cadáveres y usted, como porcentaje, me dará a cuenta $100 en billetes. Es menos del 5% de lo que sacará usted. Y eso no puede negarlo. Mire, lee atentamente. Luego no quiero historias. Está todo firmado y especificado. Señor Box, ¿pero cómo lo va a hacer? No se preocupe. Está bien. Si lo ha firmado, es que al menos usted lo cree. Señor Beckum, $200. Ah, pues... Muchas gracias. El que se duerme no coge muertos. ¿Pero quién se creerá que es ese Beckum? Ya. Bueno, ¿qué le debo? Ni un solo centavo, señor Bux. Por asistir al espectáculo que acaba de dar, habría pagado $10 en un teatro. Gracias. Acepto su generosidad, amigo. Le conozco. De un hombre tan famoso como usted, Beckum vendería hasta el pelo. ¿No se lo cree? Me lo creo. Buenos días. Buenos días, señor Bux. ¿Por qué no? Desde nogal garantizados por un siglo, por lo menos. Bajo cualquier condición climatológica o geológica. La mejor carroza fúnebre, un sacerdote de su elección y la presencia por lo menos de dos plañideras. Una losa del mejor mármol. Una tumba de medida y situación dignas de su posición social y su limpieza y conservación perpetuos. ¿Cuántos va a hacer? ¿Cuántos voy a hacer? Uno, un solo funeral. ¿Uno? Pero si yo le voy a proporcionar tres difuntos. ¿Tres? Ah, Beckum, son tres los que ha mencionado y sé que los expondrá en una capilla ardiente abierta al público a 50 centavos los adultos y a 10 los niños. Después, cuando la curiosidad se acabe, los meterá los tres en un saco y los tirará a un agujero bajo tierra y correrá al banco con el botín. Señor Bux, ¿qué cosas dice? Deme un papel y un lápiz. Escúcheme bien, yo le firmo una carta en la cual me comprometo a proporcionarle por lo menos tres cadáveres y usted, como porcentaje... me dará a cuenta $100 en billetes. Es menos del 5% de lo que sacará usted. Y eso no puede negarlo. Mire, lee atentamente. Luego no quiero historias. Está todo firmado y especificado. Señor Bux, ¿pero cómo lo va a hacer? No se preocupe. Está bien. Si lo ha firmado, es que al menos usted lo cree. Señor Beckum, $200. Ah, pues... Muchas gracias. El que se duerme no coge muertos. ¿Pero quién se creerá que es ese Beckum? Ya. Bueno, ¿qué le debo? Ni un solo centavo, señor Bux.
Por asistir al espectáculo que acaba de dar, habría pagado $10 en un teatro. Gracias. Acepto su generosidad, amigo. Le conozco. De un hombre tan famoso como usted, Beckham vendería hasta el pelo. ¿No se lo cree? Me lo creo. Buenos días. Buenos días, señor Books. ¿Por qué no? El tercer hombre se llama Mike Sweeney. ¿Le conoces? Claro que le conozco. Tiene un coche de esos, sin caballos. Y ahora, el favor que quiero pedirte. Usted dirá, señor Books, no te cualquier cosa. Último día, 29 de enero. Come in. Pardon me, sir. We got the headstone, Mr. Beckham. Good, just put it down on the bed. Beckham said this out. He done the best he could, but there weren't much time. Yeah, well, that'll be all right. Well, I'll be gol-derned if they ain't gone and left the date off. That'll be all right. Yes, sir. Thank you. Llegar muy temprano, Pulford. Sí, espero una visita. Dame una taza de café, Marty. Enseguida. John Bernard. Ah. Oh. Qué elegante va. Sí, no está mal. ¡También acabarás como tu hermano Albert!
¡También acabarás como tu hermano Albert! Se decide a enfrentarse a él. Todavía no es el momento. Bugs, estamos a 1901. Ya ha pasado su momento. Tenemos agua corriente, teléfono, luz. Vivimos en una época nueva, maravillosa. Usted, Cobb, Sweeney, Pulford, están acabados. Son mala hierba que hay que arrancar. Mátense entre ustedes y esta ciudad será como un paraíso terrestre. Abreviando. Ya no hay sitio para usted en este mundo.
Tú no abreviarás ni cuando des el último suspiro. Jamás he oído a un charlatán tan pelmazo como tú. Y usted es un viejo cobarde. Diga la verdad. Está aquí encerrado en casa, debajo de las faldas de la vida Rogers, porque tiene miedo. Tíbido. Yo no tengo miedo, ¿sabe? Esos dos tampoco lo tenían. Usted no dispararía a un sheriff. Tú no eres un sheriff. Eres un idiota. Se vengará y su caballo mío será. Moses, ¿quieres hablar de negocios con un viejo amigo? Señor Bugs, si es un placer cepillar su caballo, imagínese lo que es hablar de negocios con usted. ¿Quiere pasar a mi oficina? Será un gran placer. Por aquí, por favor. Aquí es. ¿Dónde he puesto yo mis gafas? Es que no me gustaría cometer un error financiero. Un, dos, tres, cuatro, cinco. $100. Ah, vaya, es una bonita suma, Moses. ¿Pero por qué me los das? ¿Qué por qué se los doy? ¿Por su caballo? Es cierto que quiero vender mi caballo, pero con esto no pagas ni la silla. Al señor Bugs, es lo que usted había pedido. ¿Cuándo? Lo ha dicho Gillon. Bueno, la señora Roger me ha dicho esta mañana que $100 le parecían bien a usted. Entonces me las veré con la señora Rogers. Pero el precio del caballo... Yo espero que me perdone por haberle dado el nombre de Hitchcock. Me pareció divertido en ese momento. Pero pensándolo bien, ha sido de mal gusto y le pido disculpas. No importa. Lo mejor que puede hacer es irse. Eso no puedo hacerlo. Señor Box, usted es un famoso individuo, desarraigado de cualquier norma de decencia, un asesino. Solo porque disparaba mejor que los otros. Tonterías. Me ha mentido, me ha engañado. Ha abusado de mí. Solo tengo esta casa y no quiero que los huéspedes se me vayan por culpa suya. Tengo cáncer. He llegado al final. Ya sé en qué está pensando. En las molestias que le causaré. No se preocupe. Usted tráigame mis comidas. Y del resto me ocuparé yo. Le prometo que no seré una carga. Señora Rogers, trate de entender, se lo ruego. Yo la recompensaré. Puedo pagarle $4 por la habitación. Tercer día, 24 de enero. Señor Bugs, encantado de conocerle. Es un honor. ¿Para qué quería verme? Me llamo Dopkins, Stan Dopkins, del Morning Apple. Siéntese, señor Dopkins. Gracias. Hemos publicado un artículo esta mañana diciendo que está usted aquí, en casa de la señora Rogers, en nuestro saludable clima invernal, etcétera. ¿Lo ha visto? No. Está en primera página, ¿sabe? Compré uno de sus ejemplares la otra mañana. Leí lo de la muerte de la reina Victoria. Ah. ¿Qué puedo hacer por usted?
Ah, sí, he venido aquí para hablar con usted. Eso ya lo suponía. Verá, sin duda se dará cuenta de que es usted el más famoso pistolero extinto. ¿Extinto? No, bueno, quiero decir que existe. Gracias. De nada. Y su reputación es nacional. Mi artículo se ha transmitido por telégrafo. Y todos los mejores diarios lo han publicado. Pero no les basta. Sobre todo a los diarios del este. Imagínese, señor Books. Podremos dar a Carson City la celebridad. Vamos, señor Dawkins. Se están dando por las ramas. Sí, y... Antes de que te vayas, Gillon, quiero darte algo. No, no, señor. No acepto dinero. Y no te lo ofrezco, pero te gusta viejo dólar, ¿no? Es el mejor caballo del mundo. Es tuyo. Lo he vuelto a comprar. Toma el recibo. Y ahora déjame dormir. Señor Books. ¿Sí? Cuando me pidió que fuera a ver a esos tres... Yo no había entendido que... Espero que no suceda. Tú ocúpate de cuidar a viejo Don. Buenas noches. Último día, 29 de enero. Come in. Pardon me, sir. We got the headstones, Mr. Beckham. Good, just put it down on the bed. Beckham said this out. He done the best he could, but there weren't much time. Yeah, well, that'll be all right. Well, I'll be gol darn if they ain't gone and left the date off. That'll be all right. Yes, sir. Thank you. Llegar muy temprano, Pulford. Sí, espero una visita. Dame una taza de café, Marty. Enseguida. ¡Qué preciosidad! ¿Ves ese árbol de la izquierda que tiene el tronco dividido en dos ramas? Pues coge la parte derecha, apunta bien y dispárale 5 balas. ¿Por qué no las 6? Una bala se deja siempre de reserva, nunca se sabe. ¿También cuando se dispara a alguien? Entonces puedes tirar las 6 según lo que sientes dentro. Apunta con cuidado. Tienes una buena puntería, Gillon. Señor Book, tampoco hay tanta diferencia. Lo has hecho muy bien. ¿Dónde has aprendido a disparar? Jacob me deja tirar con él de vez en cuando. Ahora se entrena todos los días.
Es como si se preparara para enfrentarse con alguien más fuerte que él. ¿No te ha dicho por qué se entrena? No, no me ha dicho nada. Pero se lo ha tomado muy en serio. Ya. Me gustaría ver a Cobb y a Pulford contra usted. ¿Se ha enterado de lo de Jack Pulford? Me he enterado. Señor Books. ¿Sí? ¿Cómo ha conseguido matar a tantos? Mira, me he pasado la vida entre tipos duros y siempre he seguido una regla muy estricta. ¿Qué regla? No soporto las injusticias, no soporto los insultos ni a los que abusan del poder. Y si alguien me ofende o me traiciona, que antes o después espere mi venganza. ¿Y cómo se ha visto metido en tantos tiroteos y salir siempre vencedor? Yo casi he disparado mejor que usted. Ahora ve y dile a Cobb que has disparado mejor que yo. Que ya no soy el que era. Que no soy más que un viejo carcamal. Ve y díselo. Men, regardless of cause or need, aren't willing. They blink an eye or draw a breath before they pull a trigger. I won't. Pat Masterson told Cobb. Pat Masterson? Yeah. He says that a man has to have guts, deliberation, and a proficiency with firearms. Did he mention that third eye you better have? Third eye? Well, that dumbass amateur. It's usually some six-fingered buster that couldn't hit a cow on a tit with a tin cup that does you in. But then Bat Masterson always was full of... Lauda. Un remedio del doctor. ¿Pero no crea hábito? Señora Rogers, ¿le gustaría dar un paseo por el campo conmigo mañana? No tengo tiempo, pero gracias. Quisiera que lo pensara bien. Solo será un par de horas. No, agradezco su ofrecimiento, pero no. ¿Es porque no quiere estar a solas conmigo? No, no es por eso, se lo aseguro. Es que soy viuda desde hace tan solo un año y la gente... La gente, si tengo que tratar de enternecerla, lo haré. Quiero estar al aire libre, ver los árboles, los lagos, los montes, el cielo. Y no quiero verlos yo solo. He estado demasiado tiempo solo. Lo siento. Además, parece que va a nevar. Desde que llegué aquí, usted y yo no hemos hecho más que pelearnos y pedirnos perdón. Tratemos de no hacerlo más. Maldita sea, es usted una cabezota, ¿lo sabe? Le pido perdón, no quería ofenderla. Iré con usted. Muy bien. ¿Mañana a las 10? ¿Quiere rogarle al señor Gillon Rogers que vaya al establo y alquile el mejor carruaje que tenga? Claro. Se lo agradezco mucho, señora. El 2 es la carta muerta. El 8 la que gana. Y la bella reina pierde. ¡Maldita sea! Lleva 7 manos ganando. Pulford, J.B. Book está en casa de la señora Rogers. Lo sé desde ayer. ¿Y sabes que está aquí por ti? ¿De verdad? Me lo ha dicho el sheriff Tíbido en persona. El viejo Books quiere vengarse. Que venga a verme. Me lo cargaré. ¡Payas! Puede salir de este local de dos maneras, amigo. Enseguida o muerto. ¿Y quién lo dice? Smith.